Trezeguet da una mano en defensa y juega con Díaz. Díaz tocándola para Lucas Ocampo. Ocampos entregándola para Domínguez. Domínguez la juega hacia la derecha para Sánchez. No estaba Vela. Jugó de memoria Domínguez, no encontró a Vela. Si no es por Sánchez, la pelota se perdía fuera del terreno. Minuto 34, primer tiempo, el partido 0-0 vino para Poncio. Poncio cambiándola para Juan Manuel Díaz. Marca bien Mancinelli, foul de Díaz para la tarjeta. Sí señor, amarilla para Díaz, que tomó a su rival a la pasada cuando se le escapaba en la contra. El tiro libre de Atlanta, sí. Quinta amarilla de Díaz, no juega contra Huracán. Tarjeta amarilla, pero tu ropa sigue sin manchas amarillas. Antitranspirante Invisible Black and White de Nivea for Men. La ausencia de ningún jugador de River, de acuerdo a los rendimientos, es una mala noticia para el próximo partido. Va a hacerse el tiro libre por el número 2. Levanta la pelota Cherro, la pone para Pasquini. Pasquini juega con Soriano. Viene atrás para Lorefiche. Fernando Lorefiche remató de 25 metros por lo menos. La pelota fue haciendo una comba hacia afuera y se metió en el ángulo superior izquierdo. No entenderá nunca Vega cómo pudo acertar Lorefiche. Semejante remate, se quedó casi en estatua el arquero de River. Formidable remate de Lorefiche. El momento en el que Atlanta jugaba mejor que River, 35 minutos del primer tiempo. Lorefiche para los bohemios. Bueno, es un día de resurrecciones y parece que Atlanta va por lo suyo. Atlanta le gana a River 1-0. Ya los mellizos Soriano estuvieron a punto de hacer alguna travesura en una defensa de River que daba ventajas. Y ahora le dejaron el hueco. Desde allí, increíblemente sacó un remate, es cierto que espectacular. Y no es sorpresa, porque en un mundo parejo como el que estaba, Atlanta hizo más prolija las cosas y gana 1-0. Avanza River, recibe a Sánchez. Sánchez entregando la pelota para Luciano Vela. Tiro centro, entró Trezeguet, devolvió de cabeza en el área de Atlanta. Buscó Pasquini, después toma otra vez Luciano Vela. Vela tocándola para Sánchez. Sánchez la cambia para la zurda, lanza el centro para Cabenagui. Le queda Trezeguet. Se desparrama Trezeguet en el área y el árbitro marca penal contra Trezeguet del número 4, Quile. Hasta ahora los hinchas de River se dan vuelta con cara de "¿a vos te parece?". Vamos a ver, Trezeguet desparramándose en el área. Puede que lo hayan tomado del brazo y revoleado y que por eso fue la aparatosa caída. Primera visión de la jugada, no había nada, salvo el intento de Trezeguet de buscar alguna forma de simulación. Pero sería tan grosero que la jugada fuese como la hemos advertido nosotros, que espero el pronunciamiento televisivo de Marcelo Mármol de Moura. ¿Fue o no fue penal? Dice que lo agarra el árbitro. Es un agarrón mínimo. Realmente a mí no me pareció. Algo para tomar referencia. Es decir, una mano cerca de un cuerpo. ¿Le va a pegar Cabenagui? Sí. Fernando Cabenagui es el encargado de patear este penal para River, que puede empatar sobre el final del primer tiempo. 41 minutos, 40 segundos. Va a ir Cabenagui. Arriba del travesaño el tiro de Cabenagui. Arriba del travesaño del arco que da al centro de la capital. Y en ese sentido, corrijo cuál es el arco en el que metió el gol Lorefiche. Por un momento me jugué en la cancha de River y dije el arco de la Figueroa Alcorta. Es el arco, el gol de Atlanta que da a la provincia de Buenos Aires. Y en el que da a la capital, acaba de tirar por arriba del travesaño Fernando Cabenagui el penal que el árbitro, por su cuenta y orden, le había dado a River.